Amigos, estamos de vuelta con más de Vistazo hoy con un tema bien importante, tiene que ver con la seguridad en Venezuela y a mi lado precisamente tengo al abogado penalista Antonio Marval, ex director nacional de prisiones. Dejamos una pregunta al aire en el segmento anterior, abogado. Sí. Tiene que ver con el ingreso de las armas a las cárceles venezolanas. Coméntenos sí, un poco sí, de eso. Sí, nosotros vemos que el día a día de la población penal, los familiares cuando ingresan a hacer las visitas siempre son registrados, o sea, existe la requisa para que ellos ingresen a ver a su además a que su es una interno. Requisa bien minuciosa. Es una requisa bien minuciosa, incluso la comida, toda esa serie de elementos que van a ingresar al penal, las personas son debidamente requisadas por la Guardia Nacional. Así entonces, es. Ese ha sido el gran problema. ¿Qué pasa entonces si los familiares de los presos, que pudieran ser los primeros interesados en llevar las armas, son debidamente requisados, son debidamente incluso a veces a violaciones de derechos humanos, porque, las requisas de los familiares a veces las hacen... Es bien severa. Es bien severa, sí. y incluso ellas las contra han el pudor las y mujeres. A veces el pudor de, de las mismas mujeres las desnudan, toda esa cuestión. Entonces, evidentemente que la circunstancia que se presenta es que las armas están ingresando no por vía de los familiares, ¿ok? Se supone entonces que si no son los familiares que ingresan las armas, entonces evidentemente que tiene que ser los funcionarios, en este caso la Guardia Nacional, que es la custodia principal incluso de los centros penitenciarios, la custodia externa la ejerce la Guardia Nacional. En segundo lugar, los funcionarios del Ministerio de Justicia, que también incluso son requisados por los mismos funcionarios de la Guardia Nacional. Entonces, esto no es un problema que es nuevo, es un problema que ha pasado a través de los años y que muchas veces se busca soluciones, pero que hoy en día se agrava la situación. ¿Por qué? Porque el que está detenido depende también muchas veces su vida de un arma, depende también para protegerse dentro del penal de un arma. Entonces, busca de lugar... comprar un arma, y esto es lo que la industria del preso, pues. Claro. El preso paga por esa arma, el preso paga por una mejor, incluso un área donde va a estar durante su reclusión. O sea, que todas estas series de irregularidades en los centros penitenciarios data de mucho tiempo, pero que se ha profundizado. ¿Por qué? Porque no hay, por parte del Ministerio de Interior y Justicia, ahora llamado así, no hay una capacidad de respuesta, no hay una formación de un personal penitenciario. La Guardia Nacional incluso desde hace muchos años ha solicitado que sea relevado de esa actividad de custodia externa de los centros penitenciarios. ¿Por qué? Porque siempre a los guardias o a los jefes de los comandos que mandan a estos centros penitenciarios muchas veces los mandan hasta por castigo. O sea, cuando esta persona se comportó mal en un comando, bien sea en una aduana o en sea un comando local, es enviado a las cárceles, forma de castigo. Ahora, entonces, eso no va a solucionar este sistema de custodia, pues tiene que haber un personal especializado, porque la persona que va a cuidar, que va a ejercer la función de custodia, tanto del interno como de los familiares, tiene que ser una persona capacitada para ello. Aquí en Venezuela existió incluso, fundado por el doctor Elio Gómez Grillo en una oportunidad, un instituto de formación de capacitación para los funcionarios penitenciarios. Y ahí los directores de cárceles estudiaban en ese centro y muchas veces se escogían, en mi gestión se escogieron varios directores que se graduaron en ese instituto de formación de personal penitenciario. Hoy en día ya prácticamente eso no existe. Esos programas fueron precisamente este tipo de comercialización dentro de los centros penitenciarios. Claro, ahora doctor, yo aquí haciendo un breve análisis de lo que pasa con la seguridad en Venezuela, yo me he topado con algunos, quizás policías por la carrera, por mi ejercicio diario como periodista, en que algunos policías, porque uno dice, cónchale, pero ¿qué pasa con la inseguridad? Que si hay más ladrones que policías. Entonces a veces pareciera que es que los policías le tienen miedo a los ladrones. No se meten en algunas zonas a cierta hora de la noche. Y hemos sido testigos de que eso es así. Entonces algunos policías, los he escuchado decir, que
ellos a veces les da como una cierta impotencia el saber que cuando llevan al antisocial atrás en la camioneta, este antisocial les dice, quédate tranquilo que dentro de un tiempito nos vamos a volver a ver. Porque esa es la otra situación que pasa, Sí, la que entonces impunidad. que entran a las cárceles, se gradúan ahí de otros delitos que hacen y salen a la calle, porque por lo que entraron era algo menor. Entonces salen de ahí siendo peores. Peores, sí. Entonces, pareciera que, como le dije al principio del programa, que fuera una especie de posgrado. Sí. Mira, todas las leyes que actualmente se están promulgando tienden a ser leyes represivas. Leyes represivas, ¿en qué sentido? De que son leyes donde no se hace ningún estudio sociológico para promulgarla, porque una ley se crea para mejorar la convivencia social. O sea, una ley se crea para que la sociedad esté el consenso y podamos vivir en sociedad, el contrato social de Rousseau, podamos vivir en esa convivencia dentro de los ciudadanos, ¿no? Entonces, las leyes se crean justamente para mejorar la convivencia social. Hoy en día las leyes se crean sin ningún tipo de estudio, simplemente se aumentan las penas de los delitos por aumentársele, creyendo que eso va a resolver el problema. Pero es como bien lo ha señalado. O sea, una persona que hoy en día, por ejemplo, el delito de extorsión, el delito de extorsión en el Código Penal tenía una pena de 5 años. Hoy en día lo incrementaron a 20 años, casi 15, 18 años, el delito de extorsión. Una persona que comete un delito, anteriormente tenía una pena de 5 años, hoy en día casi triplicado, ¿no? Sí. Son 18 años. Entonces, se crea pensando que la ley, mientras más represiva es, se va a solucionar un problema. La ley no va a solucionar nunca ese tipo de problema. ¿Por qué? Porque si esa persona ingresa al centro penitenciario y no tiene ningún tipo de actividad, no tiene ningún, evidentemente no se va a reinsertar a la sociedad. Entonces Claro. la ley tiene que más bien buscar alternativas. No todo el castigo tiene que estar pensado en poner presa a las personas. Incluso las leyes ahora están siendo creadas, incluso violando la presunción de inocencia para que la persona vaya detenida incluso durante el proceso. Y en muchos casos hemos visto donde hay personas que actualmente están detenidas sin que todavía Sí, medie una exacto. sentencia en su contra. De eso quería hablar con Exacto. usted precisamente también. Entonces, toda esta serie de circunstancias lo que hace es agravar la política criminal integral. ¿Por qué? Porque la política criminal también tiene sus efectos dentro del sistema penitenciario. Si se crean este tipo de leyes donde no hay alternativas a la pena privativa, ¿qué hace por ejemplo un médico que comete un homicidio culposo en un accidente de tránsito, que vaya detenido? Esa persona más bien debería buscársele una alternativa a esa pena de prisión y ponerlo a Claro. hacer un trabajo comunitario. Mire, el Estado lo va a condenar a 6 años a que usted tiene que hacer un trabajo comunitario, limpiar una plaza, pasar asistencia médico gratuita y eso sí, controlado por el Estado para que vea que Claro. si efectivamente esa persona está cumpliendo No. la pena. Entonces, no, No. aquí en Venezuela, por el hecho de cometer un delito, incluso siendo delincuente primario, vas detenido durante el proceso y después que te condenan, sigues detenido. Entonces, no se está buscando enfrentar el problema de la situación penitenciaria que estamos viviendo, sino que por el contrario, estamos agravando con estas políticas criminales de compulsivamente creando leyes Sí. represivas que tienden a desmejorar no solo a la sociedad, sino también, por supuesto, el sistema carcelario. Doctor, ahorita nos tenemos que ir a la pausa nuevamente, pero yo quiero que en el segmento que viene hablemos sobre la impunidad que muchos aseguran se ha generado aquí en Venezuela. Usted como abogado penalista, queremos que toquemos brevemente, ahorita justamente luego de esta pausa, los casos de los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero, Iván Simonovi, los 8 PM, los trabajadores de la Alcaldía Metropolitana, entre otros casos bien específicos que vamos a estar tocando luego de esta pausa. Estamos conversando con Antonio Marval, experto en lo que es lo que son las cárceles, lo que abogado penalista, y con quien vamos a estar hablando no solamente de la seguridad, sino también del problema que se está generando en Venezuela, que muchos aseguran que hay impunidad. Ya venimos.